reunión y me alegra más todavía encontrarme aquí con lo que es la unidad del partido. Porque todo lo que ha dicho Víctor Andrés es cierto y lo podremos lograr solo y únicamente si el partido se unifica. Acción Popular fue grande cuando Belaunde construyó esos puentes, esas grandes carreteras, esos grandes edificios, esas represas, esas hidroeléctricas, pero de la mano con todos los peruanos. Belaunde nos enseñó a predicar la ley de hermandad. También había que decir que no podríamos hoy en día tener un hub en el aeropuerto Jorge Chávez si el presidente Belaunde no hubiera tenido la visión de construirlo. Y así podríamos hablar de las obras de hidroeléctrica, de energía, o ahora que se hablan de las viviendas, viviendas que se hicieron por miles, pero que nadie pudo levantar el dedo y señalar que hubo corrupción en ese proceso de sorteo público de las viviendas, haciendo desposeídos a los pequeños propietarios. Pero quedarnos en ese diagnóstico sería solamente mirar el pasado, en el cual nos sentemos orgullosos. Pero queremos hablar del futuro. ¿A dónde queremos estar dentro de 5 años o más con ese bicentenario que lo tenemos a la vuelta de la esquina? ¿Seremos capaces los peruanos de construir ese país que nuestros hijos y nuestros nietos están buscando? ¿Será la educación la gran herramienta del progreso? Y aquí habría que recordar esa frase feliz del presidente Belaunde, cuando refiriéndose a la educación y de haber hecho el quinquenio de la educación del año 80 al 85, decía, la educación al encuentro del educando, decía que la única manera de distribuir riqueza en un país en vía de desarrollo como el Perú era la justa y equitativa distribución del conocimiento. Exigirnos a nosotros mismos para mejorar la educación y la calidad de nuestros jóvenes. Y eso es lo que nos ha traído acá a San Juan de Miraflores. Para convocar a las nuevas generaciones, no nos olvidemos jamás que el presidente Belaunde siempre nos enseñó a sumar, a avanzar, y en los momentos más difíciles siempre dijo, ¡adelante! Muchas gracias, queridos colegionarios.